Buenas noches. Buenas noches, Josué. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas Un noches. gusto. Buenas noches, un gusto nuevamente estar con ustedes y que ya pues desarrollaremos una sesión. Estuve dando unos minutos de espera y pues ya estamos a 8 y 4 con 15 participantes. Bien, iniciamos este día con el tema de filtros. Cuando tenemos información, pues esa información tiene que ser utilizada posteriormente. Entonces, buenas noches, Jorge. Muchas gracias y éxitos también para ustedes. Buenísimo que estamos en este inicio de semana, ya nuestra tercera semana, ¿verdad? Así que haciendo siempre el esfuerzo por estar a esta hora. Sé que a veces no es tan fácil estar conectados a esta hora, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo, sobre todo el beneficio que usted va a recibir. Bien, entonces hablábamos de filtros y pues se van a necesitar cuando ya tengamos unos datos recopilados y necesitemos hacer algún tipo de filtro, ¿verdad? Cuando hacemos, por ejemplo, una recolección de datos, a diario, a diario, a diario vamos haciendo recolección de datos, pero de pronto esos registros diarios necesitamos filtrarlos de alguna manera. Entonces se van a utilizar operadores de comparación, como por ejemplo mayores que o los superiores a un determinado número, mostrar solamente los datos que nos interesan y ocultar el resto. Una vez que filtre datos en un rango de celdas o tabla, puede volver a aplicar un filtro para obtener resultados actualizados o borrar un filtro para volver a mostrar todos los datos. Use los filtros para ocultar temporalmente algunos de los datos de una tabla para poder concentrarse en aquellos que desea ver. Para filtrar un rango de datos, el primer paso siempre va a ser estar situados en la celda donde vamos a utilizar el filtro o donde vamos a aplicar el filtro. Y aquí nos da la ruta donde vamos a encontrar el filtro en la pestaña Filtro en Datos. Y número tres, seleccione la flecha de encabezado de columna. Cuando se aplican filtros, se activa una flecha en los encabezados. Número cuatro, seleccione filtros de texto o filtros de número y a continuación seleccione una comparación como entre, por ejemplo. Cuando tenemos filtros de texto, las opciones son distintas. Cuando tenemos filtros de número, las opciones también cambian. Número 5, escriba los criterios de filtro y seleccione aceptar. Ahí es donde nosotros vamos a ir filtrando información si queremos seleccionar nada más cantidades mayores o iguales a un determinado número, menores o iguales a otro determinado número. Aquí hay un ejemplo de controles de filtro que se agregan automáticamente a los encabezados de la tabla. Cuando veamos flechas hacia abajo en los encabezados, sabremos que hay filtros aplicados en ese rango de datos o base de datos o conjunto de datos registrados. Número uno, seleccione la flecha de encabezado cuando ya queremos filtrar de una tabla. Por ejemplo, aquí están los productos, pero de pronto solo queremos saber un producto determinado y que se oculten los demás. Entonces, hacemos eso, presionamos la flecha y seleccionamos el producto que nos interesa. Se selecciona aceptar y la flecha de encabezado.
va a cambiar a este icono. Este icono vamos a saber que ya tiene un filtro aplicado. Entonces se selecciona este icono para cambiar o borrar el filtro. Veremos entonces algunos ejemplos. En la plantilla de ejercicios no estaba disponible, pero nosotros podemos hacerla. Podemos, y así de una vez practicamos elaborar los cuadros o escribir los datos. No estaba disponible el archivo, al parecer como que lo habían quitado, pero como les digo, nosotros podemos crearlo. Según el video de la clase, la base de datos es bien parecida a la que siempre usamos en clases. Tiene una fecha, tiene un nombre de vendedor, la zona asignada, la cantidad de venta, cantidad de productos a lo mejor, y total en dinero de ese vendedor. Voy a generar unas flechas, unas fechas aleatorias. Esto de elaborar el cuadro lo estoy haciendo precisamente con esa intención de que ustedes pueden construir sus propios cuadros, generar datos aleatorios. Por ejemplo, aquí voy a ver qué número para Excel es esta fecha. Recuerde, es el 43.466. Lo voy a anotar por aquí. Lo estoy haciendo para generar fechas aleatorias. Y el día de hoy, para Excel es el número 45.089. Entonces voy a generar, recuerde, hemos estado utilizando esta función que la usamos mucho en las clases para generar valores de ejemplo. Entonces, como número inferior, le voy a poner 43.466 a 45.089. Y digamos que voy a hasta la 15. Entonces ahora ya las convierto en fecha corta. Y esas son las fechas generadas aleatoriamente. Aquí vamos a poner algunos, para no poner así, vendedor 1, 2, vamos a poner algunos nombres. Voy a poner solo esos. Recuerde que para ajustar el ancho de columna, me posiciono en medio de la línea de división de las letras, presiono doble clic para que se autoajuste. Y lo que voy a hacer es seleccionar estos nombres y voy a arrastrarlos acá para que se llenen de datos aquí. No importa que esté repetido el nombre. Y estas fechas, si vieron, se movieron. Para que no se estén moviendo, selecciono el rango. Hay una fórmula, la vamos a quitar. Ah, sí, aquí está. Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. Aleatorio.entre lo que hace es que nos genera números aleatorios. Puse la fecha con esos números porque para Excel
Desde el 1 de enero de 2019, para Excel fue su día 43.466, porque Excel comienza a contar su día 1 es 1 de enero de 1900. Y este día, 12 de junio del 23, para Excel es el día 45.089. Ok, entonces, así es como generamos aleatorios, ¿verdad? Y para que ya no se esté moviendo ese número, voy a seleccionar el rango, las fechas que no se estén moviendo y que queden fijas. Vamos a quitar esta fórmula. Copiamos el rango, clic derecho, opciones de pegado, valores, para que desaparezca la fórmula y ya me queden fijos los valores. La zona, voy a poner zonas que ya nos vamos a estar acostumbrando a mencionar, ¿verdad? Zona norte, sur, que ya se van a hacer muy común entre nosotros estos nombres. Y digamos que voy a escribir solo esas tres zonas y voy a seleccionar y arrastrar para que se vayan a ir repitiendo. Voy a generar cantidades aleatorias y totales aleatorios, asumiendo que esas cantidades podrían ser números de producto y el total podría ser dinero. Voy a generar cantidades entre 10 y 99. Y el total vamos a generar números aleatorios entre 100 y 999. Teniendo estos dos aleatorios, voy a arrastrar hacia abajo. Ya tengo los números aleatorios. ¿Vio? Y pego para que ya no se muevan y los valores queden fijos. Y tenemos nuestra tabla de práctica, nuestro ejercicio de práctica para los filtros. Fecha, vendedor, zona, cantidad total. Estamos ubicados en la pestaña Inicio. Y acá solo bajo esto. Y aquí en la categoría de edición está ordenar y filtrar. Aquí está el comando filtro con su atajo, Control Shift L, activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Y ahí siempre vamos a encontrar una breve ayuda. Después haga clic en la flecha del encabezado de columna para restringir los datos. Presiono en filtro. Y se ha aplicado precisamente el filtro, que son las flechas ubicadas en los encabezados. Si presiono el filtro de fecha, podré seleccionar un año en específico. Si quisiera solamente ver el año 2023, solo dejo marcado ese año. Solamente muestra los datos del año 2023. Puedo presionar Control Z para deshacer. También está filtros de fecha. Sí, el filtro lo pusimos. Vamos a. Presioné Control Shift L para quitar el filtro. El filtro lo aplicamos en. Estamos ubicados en pestaña Inicio. Y aquí en el grupo de edición dice ordenar y filtrar. Aquí están las opciones y acá dice filtro.
y su atajo Control Shift L. ¿Sí? Ahora sí logramos ver a dónde aplicamos filtro, Yesenia. Muy bien. Entonces ahí tenemos las flechas donde sabemos que están indicando que hay filtro aplicado. Entonces aquí en los encabezados seleccionamos filtros de fecha y aquí las palabras están muy lógicas de comprender, muy fáciles de entender, como para decir, queremos solamente mostrar una fecha igual. Igual a 12 de junio, yo creo que no está, pero recuerde que el que maneja datos conoce sus datos. Entonces, podemos seleccionar, por ejemplo, 22 de septiembre del 2019. Queremos ver el detalle de esta fecha. Por ejemplo, y pues solamente nos deja, por supuesto que si hubiesen más, en el día a día, ¿cuántos registros no hay con la misma fecha, verdad? Ahora, 12 de junio, pasaron muchas cosas en nuestro trabajo. Entonces, anotamos la fecha que en esa misma fecha, pues, si en este ejemplo estamos hablando de vendedor, pues este vendedor, pues colocó varias cantidades y varios productos con varios importes en una misma fecha. Aquí nos sale una por cosas de ejemplo, ¿verdad? ¿Ven ustedes que el icono se pone diferente a los otros? Porque esta base de datos está filtrada por fecha. Entonces, cuando volvemos a hacer clic, podemos utilizar borrar filtro de fecha cuando ya no se necesite. Y usted observa, están bastante lógicas y fáciles de usar. Antes de una determinada fecha, después, entre dos fechas, mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana, él hace estos filtros. Hasta la fecha, todas las fechas en el periodo. Si quiere por trimestres, si quiere por meses. Veamos si tenemos de diciembre. Y ahí está. Si solo queremos por el mes de diciembre, sin importar el año, pues ahí lo vemos. Borrar filtro de fecha para volver la base de datos y filtros personalizados que nos llevan a este mismo cuadro. En los filtros personalizados, pues ustedes igual eligen. Creo que no hay mayor confusión de acuerdo a los criterios o las palabras que dice aquí. Si quieren ustedes, por ejemplo, mostrar, estamos en el campo fecha ahorita, que comience por, vamos a ver si algo funciona, comienza por 20. O sea, por supuesto que funciona. Comienza por 20, digamos. Estoy ubicada en fecha. Aquí está. Aceptar. No había ninguna fecha. Voy a presionar Control Z para deshacer. Aunque sí había una fecha que comienza en 20. Y vamos. Seleccioné, comienza por 20. Aquí como estamos ubicados en el campo fecha, esta cuestión de campo también se les va a hacer un poco familiar más adelante, ¿verdad? Nosotros le llamamos columnas cuando comenzamos a hablar de los datos en Excel, columnas, pero cuando vamos profundizando, se nos va haciendo común llamarle a las mismas columnas, llamarles campos. Columna fecha o campo fecha, ¿verdad? Que sería representando lo mismo. Hablando de bases de datos, ya el vocablo cambia un poco a campo y no a columna. Entonces ustedes pueden hacer
comparaciones, por ejemplo, todavía estoy en el campo fecha. Y experimentarlo y probarlo. Aquí tenemos un y, por ejemplo, me voy a cambiar de campo, voy a ir aquí al campo vendedor y vean que las opciones van a ser un poco diferentes. En el filtro vendedor, ahí está, si queremos solamente a un vendedor, a Daisy, ahí está todas las veces que Daisy aparezca, pues ahí va a estar, ¿verdad? En las zonas asignadas a Daisy con su cantidad y total. Borrar filtro para volver a mostrar toda la base y los filtros de texto son diferentes en los campos de texto. Es igual a, no es igual. Igual las palabras están un poco comprensibles, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice contiene, digamos, no contiene a ver una letra, tiene, le voy a poner, solo eso le voy a poner, la letra Z, para ver qué me va a mostrar. Se supone que este es un filtro que me va a mostrar a los vendedores que no contienen la letra Z. Entonces, en efecto, mire, claro, usted con sus criterios en su práctica diaria, sus criterios ya van a estar como más claros y usted ya va a saber un criterio establecido que ustedes tengan. Nos ha mostrado nada más a los vendedores que no contienen la letra Z. Borrar el filtro. Este filtro personalizado igual nos lleva a este cuadro de diálogo de autofiltro personalizado en el que usted va observando las palabras que desea mostrar. En la zona no va a ser muy diferente porque los filtros de texto son las mismas opciones porque tanto vendedor como zona son texto. Si aquí queremos ver solamente a los vendedores de la zona sur, y no solo vendedores, sino fechas, cantidades y totales y algunos más datos que pueda tener su base de datos. Recuerde que aquí usamos pocos datos, pero en su vida diaria, en su vida real, usted utiliza miles de datos. Entonces ahí podemos hacer los respectivos filtros. Si nos vamos a los campos numéricos, hemos visto que hay diferencias en los filtros de fecha, texto, y ahora veamos los de número, filtro de número. Igual, ¿verdad? Un poco lógico, es igual, no es igual, quiere mostrar cantidades mayores que 90. A ver, le voy a poner mayores a 20 y vamos a ocupar dos condiciones y menores, mayores a 20 y menores a 90. Aceptar. Y vea que ha filtrado. Aquí en la barra de estado donde dice listo. Dice que se encontraron 11 de 14 registros. De los 14 registros que tiene la base de datos, hay 11 que cumplen la condición que acabo de escribir. Borramos el filtro y qué diferencia habría si, ¿cómo puedo llegar? Una vez que estos comandos tengan puntos suspensivos es porque hay un cuadro de diálogo que mostrar y va a ser el mismo. Si yo, por ejemplo, presiono Entre y le pongo es mayor o igual a 20, pero ahora voy a seleccionar el o es menor o igual a 90, presiono Aceptar.
Dice, al parecer no hizo filtros. Lo que pasa que el conector O, la condición que se cumpla, ya muestra los resultados. Aquí estos números están en azul, indicando que sí hay un filtro, sí lo aplicó. Lo que pasa que la condición lleva un conector O. Para el O no importa o cumplir una o cumplir otra condición, pero para el I, para el conector I, se tienen que cumplir las dos condiciones. Por eso pudo ver usted que cuando yo le puse mayor a 20 y menor a 90, encontró 11, porque tenían que cumplirse las dos condiciones con el I, pero con el O no importa. Le dejé lo mismo. Mayor a 20 o menor a 90. Pues ahí están, ¿verdad? Ahí están todas. O sea, este 19 lo muestra porque es menor a 90. Por eso lo mal. A pesar de que se le haya puesto mayor a 20, pero como el O no importa, es menor a 90, por eso lo muestra. Entonces, es bien importante que tengan clara la diferencia entre el I y el O, ¿verdad? Que la I exige las dos condiciones a cumplir, pero la O no importa, solo puede cumplir una. Pero sí hay una aplicación de filtro. Borrar el filtro y pues me pasó total que es como lo mismo, son los mismos filtros de número, puede encontrar los 10 mejores, superiores al promedio, inferiores al promedio. Allí para Excel estos son los totales inferiores al promedio. Podemos borrar el filtro y recordarle que en filtro personalizado ustedes llegan al mismo cuadro de diálogo en el que pueden hacer sus propias comparaciones. Esos son los filtros. Voy a insertar una fila arriba del encabezado. Presiono sobre el 1, hago clic derecho, selecciono insertar y tengo ahí una fila arriba. Y vamos a ver si yo acá escribo David. Escribo ese nombre. Y presiono clic derecho. Aquí hay una opción que dice filtrar. Con otras opciones dice filtrar por valor de la celda seleccionada. Esta es otra manera de filtrar. Voy a presionar control Z. Si me ubico arriba de la tabla y escribo, por ejemplo, he escrito norte. Tiene que ser un dato que corresponda a la columna. Hago clic derecho. Filtrar. Filtrar por valor de la celda seleccionada. Y solamente me muestra lo de la zona norte. Recuerde que también está este icono que es una flecha curva, que también se puede deshacer la última acción con esa herramienta. Esta es otra manera de filtrar. ¿Qué más opciones tenemos? Dice filtrar por color de la celda seleccionada. No tenemos colores, pero digamos que le vamos a aplicar un color a eso. Voy a seleccionar. Y me voy a ir al formato condicional nomás para aplicar un color, por ejemplo, esta escala de colores amarillo y verde. Veo que los amarillos son los valores más altos. Entonces, vea que no he escrito nada en la celda y pongo filtrar y, por ejemplo, selecciono filtrar por color de la celda seleccionada. Vamos a ver aquí.
encontrar teníamos que encontrar los colores. Voy a hacer clic en esta flecha. Aquí dice ordenar por color. Estos son los colores que tiene eso, ese rango. Entonces, ordenar por color. Saber que lo ordené. Vamos a seleccionar ese. Ahí dice que hay un orden y vamos a ver, filtrar. Celda seleccionada, lo que pasa es que como ahí no me da opciones de color, vamos a ver, filtrar por color. Digamos que selecciono este. Y pues el único que ha encontrado con ese color es ese dato. Borrar el filtro. Entonces ustedes también pueden hacer ese, porque en ciertas ocasiones podrían encontrar celdas así, ¿verdad? Con colores y también pueden hacer ese tipo de filtro. También por color de fuente, por icono, cuando hayan aplicado formatos condicionales. Se puede filtrar por dos colores, dice. Vamos a verlo en este momento. Dice filtrar por color. Dice más colores de celda. El seleccionado, vamos a ver. Creo que no nos va a permitir seleccionar dos colores porque dice seleccione un color. Allí solamente que ya lo quieran ordenar, ¿verdad? Que ya quieran ustedes ordenar, le voy a quitar, voy a ver, le voy a quitar. Aquí ya nos quedó ordenado, pero voy a seleccionar toda la base. Se fijó que sí no podíamos aplicar más de un color, porque me fui aquí a más colores de celda y aquí no me daba como chance de seleccionar otro color. Aparte, la indicación dice seleccione un color. Pero en el caso que deseen ustedes, aquí ya no sería filtro, pero está muy, como muy unida, porque de hecho está como junto, te dice ordenar y filtrar. Entonces, si por ejemplo vamos a orden personalizado y le decimos que lo ordene por cantidad, por color, aquí ya está ordenado. Puedo agregar nivel que también sea por cantidad, que también sea por color y allí sí puedo elegir. Sí puedo elegir que se ordenen, por ejemplo, por esos colores. Voy a presionar aceptar. Y pues allí sí, en efecto, los ordenó así, ¿verdad? Entonces, filtrar no, pero ordenar sí. Entonces, yo creo que también sirve, ¿verdad? Que hagamos ese tipo de práctica. Muy bien, Mario, con mucho gusto. Bien, entonces, esas serían como diversas opciones que tienen ustedes para filtrar. Tenemos otra forma de hacer filtros y eso lo encontramos en la pestaña Datos. Aquí en el grupo de comandos Ordenar y Filtrar. Aquí aparece otras formas de hacer filtros. Está avanzadas. Quizás voy a borrar. A ver, vamos. Control Shift L es el atajo para quitar los filtros. Voy a seleccionar avanzada. Dice que tenemos opciones de filtrado con criterios complejos. Para este filtro avanzado,
hay dos acciones que nos permite hacer. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar, es decir, así como lo hemos estado haciendo hace un ratito, hemos filtrado y solamente se ha mostrado lo que se ha filtrado. Aquí nos da dos opciones. Lo podemos seguir filtrando en el mismo lugar de la base de datos o podemos filtrarlo para otro lugar. Y en la base de datos original no se toque, sino que los datos que queremos extraer puedan ser copiados a otro lugar. Hay un rango de lista. Este rango de lista usualmente será toda la base de datos. Rango de criterios, hay que establecer los criterios. Y en copiar a, porque esto se activa si le decimos que esos datos filtrados los queremos en otro lugar. Por eso se activa copiar a. Pero si yo dejo la lista sin moverla, si filtro aquí mismo, no se activa. Y podemos también solamente filtrar registros únicos. Aquí no hay valores únicos, a pesar de que hay vendedores que se repiten, que las zonas se repiten, pero no hay registros únicos. Porque David Rodríguez, cierto que está dos veces, pero tiene fechas diferentes y zonas diferentes. Jorge Escoto está dos veces, pero sus fechas no son iguales ni sus zonas. Entonces no son registros únicos. Veamos, aquí nos está pidiendo estas opciones un rango de criterios. Para eso tenemos que copiar exactamente igual el mismo encabezado de la tabla original. Lo copiamos hacia otro lugar que puede ser aquí. Lo pego allí. Cuando vaya a utilizar el filtro avanzado, debe hacer esto, porque si no lo escribe, puede escribirlo, pero por eso se recomienda mejor copiar y pegar, es lo más recomendable. Puede escribirlo, pero lo recomendable es copiar y pegar porque es necesario que el formato esté igual al encabezado original. Podemos decir, queremos una fecha. ¿Qué ocurriría si yo escribo una fecha entre el 1 de enero del 2019? Aquí le voy a poner un mayor, que sea una fecha que sea mayor al 1 de enero del 2019. Y le voy a poner otra fecha que sea menor al 31 de diciembre del 2020. ¿Qué sucedería con esos criterios? Mayores a 2019, menores a 2020. Esperaría todas las fechas del 19 y 20. ¿Qué pasaría si yo dejo los criterios así? Presiono avanzar. A utilizar esta acción. Vamos a utilizar esta, pues para que el filtro no quede encima, sino que quede en otro lugar. El rango de lista lo verificamos, va de A2 a E16 y en efecto automáticamente Excel. Ay, ok, Gloria. Sí, con esto de la lluvia sí se vuelve bien terrible, pero ojalá que pueda revisar la grabación al final o que pueda comprender a pesar de la interferencia lo que estamos haciendo, pero gracias por informarnos. Disculpe, maestra, quería saber cómo hago para recuperar la clase. Digamos que yo quisiera recuperar dos clases anteriores por ciertas cuestiones. ¿Cómo poder hacer para ver esa clase?
Fíjese que ahí en los datos que les enviaron al inicio, les enviaron un link en el que ustedes pueden revisar las clases grabadas, pero en este momento se lo busco y se lo puedo compartir. Gracias. Sí, con mucho gusto. Ahorita. Se lo voy a dejar aquí en el chat. Okay, gracias. Aquí se lo dejo. Ahí está el enlace para que usted pueda revisar las clases que no ha logrado estar. No, en todas estados lo que sucede es que quisiera Ah, que la volver a quiere. retroalimentar. Sí, Claro, sí, correcto. comprendo. Comprendo. Ahí le queda entonces el enlace para que pueda revisar nuevamente, ¿verdad? Ahí están las clases. Muy bien. Entonces seguimos con el filtro avanzado. ¿Me confirma si lo... Oh, perfecto, Jorge. Está bien. Aquí tenemos entonces las opciones de filtro avanzado. El rango de criterios voy a seleccionar. ¿Puedo seleccionar todo el rango de criterios o solamente seleccionar el de fecha, que es el único criterio que se ha colocado? ¿Qué ocurriría con ese criterio de esa manera? Ahí está el rango de criterios. Copiar a. ¿A dónde quiero esa nueva información? Digamos que la quiero en esta celda. Aquí quiero que aparezca. Presiono aceptar. Aparece exactamente las fechas de 2000. Ah, aparecen unas fechas del 2021. Quiero que vea la diferencia. Si yo, por ejemplo, vuelvo a copiar. Esto, a ver, lo ideal es que sea de la tabla original y me voy a hacer otra tabla de criterios, aquí por ejemplo. Pero acá voy a insertar una columna y voy a escribir nuevamente. Recuerde que esto tiene que ser copiado y pegado, si no el filtro avanzado no va a identificar los campos de la tabla original. ¿Qué sucede si en lugar de esto hago esto? Si no los dejo en fila, si no los dejo juntos, voy a volver al filtro avanzado. Avanzadas. La idea es copiar a otro lugar. El rango de la lista lo verificamos y en efecto esa es nuestra tabla con datos originales. El rango de criterios sería este, mi rango de criterios, el que acabo de hacer. Voy a seleccionarlo todo, no importa, puede seleccionarlo todo o solamente lo que se ha escrito, pero no importa. ¿A dónde queremos copiar esos nuevos filtros? Aquí. Presiono aceptar. Aquí voy a. Recuerde que esto es porque el contenido no cabe en la columna. Entonces simplemente hacemos doble clic para que se autoajuste el texto al ancho de la columna. ¿Qué puede notar? Son las mismas fechas. Este es el mismo ejemplo que poníamos en el filtro personalizado del cuadro de diálogo hace poquito que vimos. Este es un criterio O. No importa, con una condición que se cumpla, nos va a mostrar. Por eso nos está mostrando un 2021, porque de todas maneras es mayor al 2019. En cambio, si los pongo a la par, estamos como si estuviéramos utilizando el conector I.
que me limita solamente, o sea, se tiene que cumplir las dos condiciones, que solo sean fechas entre el 19 y el 20. ¿Qué otros criterios podríamos establecer? Digamos, podría borrar este, por ejemplo. Por ejemplo, aquellos vendedores que comiencen con la letra D. ¿Qué pasaría si yo escribo D? A ver, si solo lo dejo así, si se pudieron fijar ustedes, cuando teníamos los filtros nos aparecía, voy a volver a los filtros, Control Shift L. Y voy a ir a un filtro personalizado. Y fíjense que aquí hay unos caracteres, carácter, dice, use el signo de interrogación cerrado para representar cualquier carácter individual. Use asterisco para representar cualquier serie de caracteres. ¿Qué pasaría si yo aquí, por ejemplo, le dejo de asterisco? Ese sería mi nuevo criterio. Avanzadas, copiar a otro lugar, verifico siempre mi rango de lista. El rango de criterios ya no es este, sino que mi rango de criterios es este. Yo selecciono todo. Y digamos que lo queremos copiar a esta celda, digamos, aquí. Mire lo que ha pasado. Según el criterio que yo le escribí, es que todos aquellos vendedores que comiencen con D, sin importar qué caracteres tengan después, entonces nos ha dejado solo a los vendedores que comienzan con D. Y que no importa todo el resto de letras que puedan tener. Digamos que solo queremos la zona este. Le dejo ese criterio y vamos a ver qué sucede si también le dejo otro criterio, que aparte de ser de la zona este, que su cantidad sea mayor a 70. Estos son mis nuevos criterios. Entonces voy de nuevo, avanzadas. La idea es copiar a otro lugar para que se conserven los datos sin tocar como están los originales. Siempre debemos verificar el rango de lista. Automáticamente Excel lo detecta, pero es mejor asegurarse. El rango de criterios, vea que es el mismo en este caso, es el mismo desde H1 hasta L2, es el mismo. Pero si no, yo igual puedo borrarlo y seleccionarlo nuevamente como para estar seguros. ¿A dónde queremos que lo copie? Que lo copie en otra celda, por ejemplo, aquí. Entonces allí nos ha mostrado que solo hay un registro con estos criterios, que sea de la zona este y que su cantidad sea mayor a 70. Solo hay un registro. Podemos hacer también de que de pronto usted no necesita como todas las columnas. Aquí, por ejemplo, hay una, dos, tres, cuatro. Aquí solo hay cinco columnas, pero sus bases de datos reales tienen muchísimas columnas. Pero de pronto usted dice, pero es que no quiero todos los datos. A mí realmente solo me interesa el vendedor y su total. Solo eso quiero ver. Entonces, vamos a ponerle que solo, recuerde, tiene que copiar o escribirlo igual, ¿verdad? Lo voy a hacer quizás por aquí abajo.
O voy a seguir aquí, por aquí. Vio el encabezado, solo el encabezado que me interesa, que en este caso solo es vendedor. Voy a dejar aquí, control V. Y solo me interesa su total. Copio el encabezado y lo pego acá, porque ese, solamente eso quiero, de todos los datos que pueda tener. Solo quiero saber quién es y cuánto es su importe. Entonces, sigamos acá. Le podemos quitar estos criterios y vamos a ir a avanzadas, copiar a otro lugar. El rango de la lista lo verifico y está, pues no se ha movido. Mi rango de criterios. Digamos que mi rango de criterios, aquí vamos a ver qué pasa si yo solo selecciono así, si lo selecciono así, digamos, y que lo copie. Aquí tengo que seleccionar estos dos, porque solo eso necesito. Aceptar. Y puede observar de que solo nos ha devuelto. Simplemente los datos, si no ha devuelto los registros todos, porque yo aquí lo dejé sin criterio, porque al final yo lo que quiero es nada más eso, aunque pueda ser que no tenga tanto sentido, pero si no queremos modificar los datos originales, yo acá no le dejé ningún criterio, pero sí establecí que solo quería estas dos columnas y solo nos mostró las dos columnas. Intencionalmente voy a repetir unos registros. Voy a repetir estos registros. Control C y los voy a agregar aquí de manera intencional. Ya ahorita ya estos tres están igualitos. Recuerde que si queremos saber cuántos registros tenemos, sí nos podemos guiar por el número de Excel. Pero es mejor que seleccione el rango, que vea su barra de estado y dice que ahora ya no tenemos 14 registros, sino que tenemos 17 registros. Porque yo intencionalmente hice un copiar-pegar. Voy a ir nuevamente. Y ahora otro lugar. Mi rango de lista. Mire mi rango de lista. Hay que modificarlo. Yo tengo que seleccionarlo todo. También, sí, hay muchísimas filas, hay miles de registros. No voy a ir hasta seleccionando con puro mouse hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Sino que me ubico en la primera celda y acuérdese que con Control Shift, porque esto lo vimos en los métodos abreviados de teclado, Control Shift, flecha derecha y Control Shift, flecha abajo, yo ya puedo tener todos los registros seleccionados sin importar cuántos miles hayan hacia abajo. Entonces, es mucho más fácil. Ya verifiqué la selección. Mi rango de criterios no lo voy a cambiar. Que me lo copie, ¿a dónde? Que me lo copie aquí. Le voy a activar solo registros únicos. Entonces ahí me ha dejado. Tenía 17 registros. Y mire cuántos me ha dejado. Me ha dejado 14. Porque aquí tengo 17 por los datos repetidos. Pero le activé que solo me mostrara registros únicos. Entonces regresamos a los mismos 14 que tenía. Y esas son las maneras de cómo usted puede aplicar filtros a su rango de datos. Bien, entonces he concluido con el tema de los filtros, claro, con las explicaciones básicas. Que luego usted recuerde que aquí le damos como el panorama general y solo le damos ejemplos y muestras. Usted va a aprender mucho más cuando lo practique en la vida cotidiana. Cuando usted tenga que practicar cada tema,
en la vida real. Así es como usted va a aprender más. Así que aquí estaríamos concluyendo con este tema de filtros. Bien, podemos esto a segundos, pues tampoco no importa, ¿verdad? Que estemos a segundos. Así que muchas gracias y los veo mañana a las 8 de la noche. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. Buenas noches. noches. Con mucho gusto.